Hola, ¿qué tal? Ya estamos arrancando este programa de Cavilando. Y bueno, como ya es una tradición, pues siempre es un gusto tener a distintas personalidades que nos visitan. Y hoy en particular, bueno, pues me siento muy, muy, muy afortunado por tener la presencia de Jesús, que nos acompaña, Jesús Guzmán, un historiador, que podríamos platicar un poquito acerca de su trayectoria, de su obra, pero pues como el tiempo apremia, pues yo quisiera pasar inmediatamente a que nos hable un poco de cómo son sus inicios, por qué la historia y otras tantas, tantas preguntas que he estado dilucidando antes de entrar al aire. Así es que Jesús, pues bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Perfecto. Oye Jesús, creo que la primera pregunta que me asaltaba en este momento era, así como los chicos que nos están viendo del otro lado de la pantalla, en algún momento tú estando en la primaria, en la secundaria, ¿a ti te gustaba la historia, Jesús? Fíjate que son de... ¿Te lo cambio? A ver. Sí, porque hacen mucho ruido, esas cosas técnicas que luego a uno no se le dan. No te preocupes. Mira, yo puedo señalar sí unos orígenes muy precisos en torno a mi gusto por la historia. Fue desde la primaria. Yo soy de origen campesino, mis papás dejaron el estado de Guerrero para venirse aquí a la capital, porque mi papá tenía ganas de que todos sus hijos estudiaran algo. Afortunadamente todos lo hicieron. Y yo entré en esa dinámica de los desarraigados que llegan a la Ciudad de México, que no les acomoda. Yo he sido un eterno inconforme sobre la vida de la Ciudad de México. No, nunca lo he considerado un espacio que me corresponda de tiempo completo. Sé que me pertenece porque aquí están todas mis fuentes de trabajo, la mayoría, pero más bien digamos que yo soy un pata de perro. A mí me gusta andar caminando, viajando, ir de un lado a otro, reflexionando, y en esos avatares en la primaria, dentro de esas insatisfacciones por estar en un lugar que yo sentía que no me pertenecía, vino a gestarse esa remembranza y ese gusto por el pasado, ese enterarse de todos aquellos bemoles que nos correspondían y que dentro de las clases que uno tenía, la materia que más nos ofrecía eso era la historia. Como yo digo, para ser un historiador lo primero que tienes que hacer es ser un chismoso de primera. Es indudable porque es la vida del chisme, pero no es la vida del chisme actual, es la vida del chisme pasado. Y adentrarse en ese mundo de la historia para mí fue algo sorprendente. No quiero sonar vanidoso, no quiero sonar soberbio, pero la materia que más me acomodaba era la historia. ¿Qué español ni qué nada? ¿Qué morfemas, gramemas? Nada. ¿Qué matemática? No, la historia, este juego de los personajes, ese entender que si lograba yo un adentrarme con la vida de mis antepasados, iba a permitirme también entender mejor lo que yo estaba viviendo, fue el gusto. He de decir, obviamente, que ese gusto por la historia era tan notorio que en alguna ocasión en la primaria, cuando vino lo de la Ruta Hidalgo, era un concurso bastante bueno, que no sé si se sigue haciendo, estaría muy bien que se retomara si no se sigue haciendo, porque era adentrarnos con esa ruta de Hidalgo en torno a los ideales de la independencia. En esa ruta Hidalgo a mí me pidieron que representara yo a la escuela. He de decir que dentro del campo de la historia estaba preparado, pero cuando hicieron el examen general para poder ganar el lugar, no, pues me batearon, porque yo nunca he sido un mal estudiante, pero hay materias que sí necesito repasar antes de un examen y se me quedan. En exámenes sorpresas, he de decir que en el único donde no me agarran en fuera de lugares en la historia. En los demás, acuérdate de la función de determinada cuestión teórica, acuérdate de qué es el teorema de Pitágoras, acuérdate de tal. Lo tengo que estudiar antes para poderlo reflexionar, para poderlo sacar adelante. No, en exámenes de sorpresa, pues he de decir que no pasé más allá de la escuela.
Y yo decía, bueno, pues ni modo, parte de este reflexionar en torno a las materias que nos gustan en específico, es también dejar de lado algunos otros puntos que pueden ser sustanciales dentro de un proceso educativo. Oye, Jesús, pero ¿cómo es? Si te gustaba, si te interesaba, como bien decías, el chisme, ¿no se corre el riesgo de que en algún momento se pierda cierta, o se desvirtúe la información, se confunda, o se le dé otro camino a la información con la, o al chisme que se está estudiando o analizando? Claro, siempre existe ese riesgo. Lo que pasa es que la historia tiene varias vertientes. Hay un dicho muy, muy logrado que dice, la historia la escriben los vencedores. La historia la escriben los que tienen el poder en determinado momento. Ahí es donde están los riesgos. ¿Por qué? Porque el mundo es multívoco. Entonces, depende de la posición social, depende de la posición ideológica de quien hace la historia para poder determinar hacia dónde se va a enfocar un proceso. No necesariamente que se falsee la información, simple y sencillamente que se le den prioridades a determinados datos para que sea esa interpretación la que prevalezca. Y el otro punto sustancial, mientras no se haga una historia con documentos, siempre corremos el riesgo de que los recuerdos que la gente tiene en torno a su pasado vayan transformándose a través del tiempo. No hay ese aspecto riguroso de recordar el pasado en aquellos puntos sustanciales. Sí hay el riesgo permanente de recordar solo aquello que nos conviene, pero eso es tanto en lo oficial como en lo personal. ¿Qué parte de mi pasado voy a recordar yo? Solo aquello que me fue satisfactorio. Bueno, pero ¿qué pasa con aquello que no te fue satisfactorio? Lo puedo dejar de lado. Y ese es un riesgo, ¿por qué? Porque la gente no tiene una historia perfecta, no tiene una historia fabulosa, tiene una historia, como todos los humanos, de altibajos, de cosas fastas y cosas nefastas, y eso nos conforma. Vuelvo a esta cuestión de los riesgos, por ejemplo, veamos el proceso de independencia. Tienes un historiador conservador que va a estar del lado de España. Tienes un historiador liberal que está del lado de la República. Para el historiador conservador, el punto fundamental va a ser de la independencia, por ejemplo, va a ser Agustín de Iturbide. Y va a ser la fecha del 27 de septiembre. Para un historiador liberal, el punto fundamental se marca en Hidalgo, en Morelos, en Vicente Guerrero, y la fecha fundamental es la del 16 de septiembre como parte de ese proceso de inicio. Y ahí es donde entra ese otro factor de el ser humano concreto. ¿Por qué nosotros somos capaces de festejar desde la noche del 15? Ah, porque se nos enseñó que no solo la noche del 15 era, cuando se hizo oficial el asunto, no solo era el cumpleaños de Porfirio Díaz, también desde 1814, Morelos mismo marcó que a partir del 15, el 16, el 17, se iban a festejar los inicios de la lucha de independencia. O sea, hay un porqué, hay un trasfondo. Ya después muchos de estos datos se nos van olvidando, pero nos quedan ciertos elementos. Lo triste es que cuando nos volvemos un pueblo sin historia o cuando dejamos de privilegiar esos aspectos de la historia fundamental, nosotros nos podemos quedar con elementos que luego no comprendemos. Uno de los riesgos lo estamos viendo actualmente con los días festivos. Mientras al alumno no se le diga, se va a hacer, este día no hay labores por este suceso, no importa que sea 4 de mayo o que sea 3 de mayo, por este suceso. Ya no entiende por qué se hizo festivo el día y por qué no se celebra tampoco el mero día. Y es cierto, me viene a la mente ahorita dos fechas, por ejemplo, el 5 de mayo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es más celebrada, ¿no? Pero por todo el contexto que hubo, ¿no? El 21 de marzo, ¿no?
lo ven como que es la entrada de la primavera, no como el natalicio de Juárez, ¿no? Todo está, exacto. Es tan nebulosa que se queda a partir de la historia. Ahora, Jesús, en tu andar, como tú le llamas en este pata de perro, ¿qué pasaje de la historia de nuestro país te gusta más, te interesa más? Mira, ¿qué pasaje? Ha sido por momentos. En algunas ocasiones fue la época prehispánica, en otras el siglo XIX. Por cuestiones laborales, a donde me ha llevado la cuestión de la educación y de la investigación, me he enfocado más al siglo XIX. Guerra de Independencia y Porfiriato. Me encanta también el México prehispánico, hago todo ese recorrido. La parte ahí sí de la historia que he trabajado menos, que me emociona menos, es la que se da de 1920 para acá. No se me ha presentado, no me han surgido proyectos para trabajarlos, no me he metido de lleno a la investigación. Y como no me he metido a esa parte de investigación y como no he escrito nada referente, es la menos emotiva para mí, que no quiere decir indudablemente que la deje de lado, porque cuando uno da clase tiene que hacer, salvo que estés en una materia específica, México prehispánico, siglo XIX, Porfiriato, cuando das cursos generales en secundaria, en preparatoria, tienes que ver todo el apartado de corrido, desde nuestros orígenes hasta la actualidad, y siempre es apasionante y siempre hay motivo de reflexión y de concientización. Y ahora que lo mencionas, en tu experiencia, ¿cuál crees que sea la barrera o el obstáculo que la gente o los alumnos particularmente sean renuentes para cuando se les habla de historia? Mira, yo creo que ha sido un mal enfoque y que los profesores no hemos querido hacer esta historia como divertimento. Pero yo no lo referiría solo a la historia. Yo creo que cargamos con varias materias que son pesadas, que son un lastre, matemáticas, donde dos o tres niños les gusta, historia, donde dos o tres niños les gusta, ciencias naturales, pero ahí tiene que ver más por una falta de capacidad de los profesores para que hagamos la historia divertida, para que hagamos las matemáticas divertidas, para que hagamos las ciencias naturales divertidas. Yo creo que cuando logramos encontrar este divertimento, los niños salen de la escuela con una preparación excelente y muy capacitados para definir hacia dónde quieren ir, qué es lo que les gustaría estudiar, qué es lo que no les gustaría estudiar y también, ¿por qué no?, saber si una profesión que no una educación, son parte importante de su vida. Habrá gente que diga, no, yo no quiero ser profesionista, yo quiero ser barrendero, muy loable, pero eso sí, que nos quede claro, no es lo mismo un barrendero analfabeto que un barrendero ilustrado, que un barrendero educado. Son dos cosas diferentes. Tener una profesión es un punto, tener educación es otro punto muy diferente. Oye, y no, otro ejemplo también que tenemos, precisamente ahorita que nos hagan el acercamiento, porque tenemos aquí un texto, nos habla las memorias, una frase muy típica, muy coloquial, es: hablas como Merolico, ¿no? Sí. Y este texto que estoy viendo aquí dice: Memorias de Merolico. Háblanos un poco de ese texto de Jesús. Mira, cuando me hicieron la invitación para venir por acá, pensaba yo en varios de los temas que he trabajado. No quiero sonar presuntuoso, sí muy orgulloso, porque dentro de mis orígenes campesinos, sin ninguna formación intelectual de por medio, mi gusto por la historia ha sido tal, y lo he tomado tan en serio, ese es el punto fundamental, lo he tomado tan en serio sin dejar de divertirme un solo momento, que he logrado conjuntar ya alrededor de 80, 85 títulos entre libros y artículos. Todos cual más ilustrativos, todos cual más gratos. Pero si yo tuviera que definir uno que nos pudiera corresponder a todos los sectores, sería este del doctor Merolico.
¿Por qué? Porque todos tenemos en mente la palabra merolico y todos tenemos en mente también al personaje merolico, ese que en la calle pone su alfombra, su petate, su periódico, pone hierbas, a veces ponen una serpiente por ahí, tiene una serpiente por ahí y juega con la palabra, pásele, llévele, mire, ponga, lleve, tan, de véndole, y ofrecen maravillas, maravillas y maravillas. Bueno, esa palabra merolico tiene a su personaje de fondo. Hay un sujeto que hizo esa actividad y que su apellido se acomodó tanto de esas coincidencias de la historia, su apellido se acomodó tanto para legárnoslo a la posteridad. A ver, le voy y a para pedir, viajar. Si haciendo acercamiento al libro, por favor. ¿Quién era el merolico? Era un dentista suizo, se llamaba Rafael Juan de Merolic, de suizo de habla francesa. Él llega a la Ciudad de México en 1879, se teje una historia fabulosa, rescate de doncellas, viaje al oriente, guerra de plebna contra los turcos. Él dice, yo salí de mi paciente suiza, porque no me acomodaba, yo buscaba otro tipo de cosas en la vida. Se va a París, se va al bullicio, y de ahí le viene toda una historia maravillosa hasta que llega con nosotros, avalado. ¿De qué periodo estamos hablando, Jesús? Estamos hablando de del Porfiriato, okay. Específicamente los años 1879-1880. Este sujeto llega ataviado con su gorro, sus botas Federicas, una levita, y el pecho lleno, cubierto de medallas que le habían otorgado las diversas universidades europeas en las que había estudiado él la profesión de dentista, la profesión que antes le decían a determinar, que los barberos hacían incluso la profesión de dentista, algunos, luego otros, los flebotomianos. Él está avalado por esas universidades. Él llega a México y quiere ejercer esa profesión, se inscribe en la escuela de medicina que tenemos aquí, le otorgan el aval el 11 de octubre, a escaso mes que él estaba en la Ciudad de México, y ya una vez con ese aval, él sale en una carretela por los distintos barrios de la Ciudad de México. Recordemos que la Ciudad de México no era muy grande, llegaba en ese entonces por en uno de sus lados hasta la Alameda, todo lo demás ya era otro asunto, las afueras de la ciudad, de ahí nos viene otro punto, luego es muy interesante, digo, lo retomo rápido, Narvarte por ejemplo, Portales, Chabacano era un rancho, el rancho de Chabacano, Santa Anita era un pueblo, Iztacalco era un pueblo, San Ángel era otro pueblo, ya ahora son parte de la Ciudad de México, pero todo esto estaba conformado de diferente manera hasta 1930 todavía. La Nápoles, la hacienda de Coapa, Villacoapa, eran dinámicas diferentes. Bueno, este personaje recorre los barrios de la Ciudad de México en carretela, empieza a pegar propaganda, ofreciendo ungüentos maravillosos y una cura para toda la humanidad, sacar dientes gratis. Iba acompañado de una murga, una pequeña orquesta que mal tocaba música clásica, sobre todo de uno de los autores consentidos en la época, Giuseppe Verdi, un italiano. Ahí va hasta que llega a la ciudad, a la Plaza de Armas, se estaciona desde la mañana, un día neblinoso, dicen los cronistas, y él empieza a pregonar que ha llegado para traerles la felicidad a los mexicanos, para ofrecerles la cura a toda la clase pobre, y empieza a sacar dientes y más dientes y más dientes, y empieza a hablar y a hablar, se atraviesa unos cuchillos en el cuello, se corta la mano y se unta su ungüento maravilloso. Y miren, vean este ungüento maravilloso que es creación mía, sirve para casi casi la fuente de la eterna juventud, porque yo que tengo 80 años, ¿cuánto represento? Represento 40, y vean, es maravilloso. Y en actos teatrales se cortaba, se ponía el ungüento, desaparecía la sangre.
sacaba dientes al por mayor. Toda esa actividad llama tanto la atención en una ciudad que está muy acostumbrada, demasiado acostumbrada a la diversión y a que las cosas que le llaman la atención son muy efímeras. Entonces, este personaje llega, les ofrece todo, llama la atención de todas las clases de la sociedad, ricos y pobres se concentran ahí. Obviamente, como los mexicanos somos tremendos, como dicen, y nos va, el gobierno de la Ciudad de México tiene que poner una policía, porque es tanta la aglomeración que los rateros de la época se empiezan a concentrar para sacar relojes, para sacar pulseras, para sacar anillos, para sacar carteras. Pero la famosa leperada de la Ciudad de México, la que pululaba en el centro como aguadores, como carpinteros, como cargadores de todo tipo, ve a este personaje y él no va a preguntar o no va a entender el nombre que le van a dar: Rafael Juan de Merrolic. El mismo autor, el mismo personaje, pudo haber dicho: yo me llamo Rafael Juan de Merrolic. Eso a quién le interesa. Hablas tanto, tanto, tienes un pico de oro, que te vamos a llamar el Merrolic, lo vamos a poner como Merolico. Y le cantan desde el primer día: Merolico, Merolico, ¿quién te dio tan grande pico? Y el Merolico se empieza a hacer extensivo, lo empiezan a utilizar en términos políticos, Manuel González, Porfirio Díaz, empiezan a hablar de él los literatos, Guillermo Prieto, Juana Mateos, y empieza a trascender y empieza a viajar esa historia maravillosa. Ese vendedor de menjurjes empieza a ser tan cotidiano, pero tan cotidiano, que durante mucho tiempo empezó a ser parte del mundo de las cantinas. Aquí en la parte final viene un versito que se cantaba en una cantina: pico, 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 Mendorico, si quieren que yo les cante, ya me remojan el pico. Se convirtió también en personaje fundamental del juego de pipis y gañas, se convirtió también, llegó a pueblos tan apartados, ahí repito yo, en mi pueblo campesino, Cerro Alto Guerrero, que mi abuela me platicaba que había un personaje así en uno de sus juegos, y que iba más o menos en una canción: Vendurico, Vendurico, ¿dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿Por qué recorriendo el mundo estás? Corre, corre, que te alcanza la gata con los manteles de la chata. El Vendurico para ellos, el Merolico para nosotros, es este personaje vagamundo que recorre todos los lares y que en todos los lares deja huella. A nosotros nos dejó huella, nos marcó impronta, y hasta la fecha tenemos la palabra. Pero no solo eso, en este libro, que es el correspondiente a sus memorias, nos dejó esas impresiones de México, que son de un tono, de una calidad excepcional. Por ejemplo, las mujeres mexicanas, no, dice él, no, yo no me enamoro de una mujer mexicana, ni le hago la ronda a una mujer mexicana, porque la mujer mexicana es de amores largos, quiere que la enamoren, que la consientan, que le lleven flores, que la saquen, que le hagan toda la ronda para terminar casándose. No, yo no pierdo el tiempo en eso, yo mejor me voy con las artistas francesas, las artistas italianas que vienen a los teatros de la Ciudad de México. Los sabios de México. ¿Quiénes son los sabios de México? Y él dice una cosa terrible de los sabios de México. Los sabios de México son personas que han leído un solo libro en su vida, y quizá mal leído, y ese libro lo repiten en todos lados, y por eso tienen esa categoría. Pero son tan aburridos que les doy yo más diversión a las personas con mis menjurjes, con mis ungüentos, que ellos con todas sus pláticas. Ni siquiera el derecho de la memoria les da. Sí, no, sabios, ni siquiera. Y otro punto fundamental, dice: el mexicano no sabe ser feliz. ¿Por qué? Porque se la vive preocupado.
se la vive pensando en el qué va a suceder el día de mañana, cuando el mundo hay que enfrentarlo de otra manera. Dice, la única persona que en este país es verdaderamente feliz, que en esta Ciudad de México es verdaderamente feliz, es don Joaquín de la Cantoya y Rico. Y ahí nos liga con otro personaje fundamental. Todo el mundo hemos hablado de los globos de Cantoya, y todo el mundo piensa, ah, es que nos vinieron de China, del área de Cantoya. No, se les llama globos de Cantoya porque había un personaje en México, don Joaquín de la Cantoya y Rico. Para quien lo quiera ubicar, vaya al Museo de Antropología, ahí está la imagen de don Joaquín de la Cantoya y su famoso globo vulcano. Don Joaquín de la Cantoya y Rico era de estos excéntricos que se armó su propio globo y en el globo hacía sus vuelos aerostáticos, su ida al éter, como decían. Era otra novedad y a la gente le molestaba en ocasiones tanto que cuando llegaba cuando iba a subir don Joaquín de la Cantoya y Rico, lo apedreaban. Y cuando bajaba, igual. Y decía uno, bueno, ¿pero por qué? Porque era una persona que se atrevía a disentir de lo que opinaban los demás y que todo lo hacía sin saltarse las trancas, como dicen. Incluso me parece que Porfirio Díaz hizo un viaje también en nuestro globo, ¿no? Corrígeme si es correcto. No, mira, se tiene el rumor, yo no lo he encontrado como documento, sí, se dice. Yo escuché, bueno, leí alguna vez que se hizo un viaje, pero sí, no por eso no. Se tiene el rumor. Yo por el momento no he encontrado algo que me lo precise o en qué momento. Hasta la época del porfiriato, que llevo muy bien analizada en prensa, no me he encontrado el dato fundamental de hizo este viaje durante tanto tiempo, porque eran otras cuestiones. El único general porfirista que yo me he encontrado que se subió un globo fue el general Ramón Corona, pero no lo hizo aquí en México, lo hizo en España. Entonces, son de estos puntos que es muy probable, porque muchas veces les ofrecían viajes rápidos, era subida, bajada, pero aquí el punto fundamental es que viajar en globo implicaba un riesgo que una figura presidencial no podía correr de una u otra forma. Oye, Jesús, la verdad es que este es solamente una probadita, tú nos mencionaste, porque habla de cultura, de tradiciones, de una serie de sucesos, y se antoja, la verdad, tan solo de mencionarlo. Pero tú sabes que el tiempo en televisión pues vuela. Algo más que nos quisieras compartir, ya no solo de este libro, algún mensaje, me gustaría que le dijeras algún mensaje a los chicos que nos ven. ¿Por qué estudiar historia, no? ¿Qué es lo importante de la historia? ¿Hacia qué nos lleva? ¿O por qué no, verdad? Al otro lado, ¿por qué no estudiar? Seguramente habrá algo que ellos piensan que porque es muy cansado, porque me aburren las fechas, porque no sé, pero si lo podemos ver de esta manera lúdica, de esta manera amena, claro, creo que es interesante, ¿no? Poderlo ligar con todo lo que somos. Mira, poderlo ligar, yo creo que el punto fundamental del estudio de la historia, del estudio de las ciencias sociales, es que nos corresponde como seres humanos. Ella es aquello que nos liga a nuestro pasado. Nosotros no somos, dentro de los avatares, no somos producto del huevo, producto de algún determinado animal cuadrúpedo. Somos seres humanos que nos une un proceso, decimos, de concientización, un proceso de reflexión en torno al pasado. Bueno, para poder estudiar ese pasado hay que adentrarse al punto de la historia. Sí es indudable que hay un mal enfoque en torno a que la historia son solo fechas. No, la historia es divertimento, pero la historia es interpretación de personajes. O sea, las fechas están ya para los historiadores en específico. Yo le tengo que dar a mis alumnos determinadas fechas de determinados personajes, pero eso sale sobrando en el alumno mientras él no encuentre su vocación. Sí es importante, en cambio, explicarse procesos de desarrollo social y cultural. ¿Por qué Benito Juárez, siendo de una comunidad zapoteca, que no indio, son cuestiones diferentes, siendo de una comunidad zapoteca, logró llegar a ser presidente de la República?
como decimos, es una verdad de perogrullo, es que fue un hombre de su tiempo, sí, pero si él nace 30 años antes, jamás hubiera logrado trascender o ser presidente. Nace en el momento en el que México está en ese proceso de identificación y de lucha, nace en ese proceso de cambio que le permite ascender a la presidencia. Entender quién es Benito Juárez, entender quién es Hidalgo, este sacerdote lúdico que se dedicaba a todos los moles, que se dedicaba a cultivar la morera, la vid, que se dedicaba a enseñar a trabajar a sus gentes, que se dedicaba, ¿por qué no?, a echarse sus copas y divertirse también con su orquesta, que era un filósofo excepcional. Entender a Vicente Guerrero, que no era el analfabeta que todos piensan, que tenía como presidente un proyecto de trabajo muy bien definido y que tenía un proceso de lucha también muy bien establecido. Entender al propio Iturbide con estos afanes del por qué o hacia dónde dirigir la lucha de independencia. Entender después a Porfirio Díaz, que con el respeto que me merecen muchos de los colegas, no fue en lo absoluto un dictador, y sí logró entablar un proceso de nación bien definido, sobre el cual hay que reflexionar también, entender la presencia de ese personaje superlativo, digo yo, porque es de los que más me emocionan también, Emiliano Zapata. Cuando logramos entender toda esa dinámica, podemos entender también el por qué nosotros somos lo que somos y actuamos como actuamos. Perfecto. Oye, Jesús, si alguien quisiera entrar en contacto para seguirte, para pues saber más de tus libros, más de tu carrera, o no sé, para platicar contigo, ahí tienes una página, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, no tengo yo página en específico. Tenemos una revista así electrónica que se llama Correo Mayor, en la cual tratamos de sobre la Ciudad de México, diversos aspectos de la vida de la Ciudad de México, y ahí tengo un correo también en específico para el que guste, puede entrar ahí puede acceder, o bien para quien quiera ver algunas entrevistas de radio, para quien quiera ver la entrevista sobre Vicente Guerrero precisamente en Clio TV, en Héroes de Carne y Hueso, bueno, le puede dar a Jesús Guzmán Uriostegui en estas páginas de Google, YouTube, y ahí viene. Y bueno, aprovechando también del personaje, próximamente vamos a sacar toda la estancia del personaje en una muy sabrosa historia de la vida cotidiana de la Ciudad de México, 1879-1880, cómo se liga la vida que todos podemos llevar dentro de un determinado periodo de tiempo y cómo lo podemos ligar a nuestra realidad. Esos serían los elementos fundamentales. Y bueno, señalar que a mí me gustaría decir, tengo página tal, pero no se me da la tecnología. Son de esos puntos, ni celular manejo, entonces… Pero es importante, te digo, sobre todo en esta era, pero ya nos mencionabas, y tener, por supuesto, si quieren accesar a este y otros temas, pues pueden enviarnos también, por supuesto, un correo a dejesmedia@gmail.com. Jesús, estamos llegando al final de este programa. De verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia. Pues estos datos, estas historias, estas charlas, siempre va enriqueciendo todo este bagaje que tenemos, que nos va respaldando, nos va forjando, no solo como mexicanos, como individuos, creo yo. Creo que sí, eso es indudable. Esta lucha por nuestra permanencia, por nuestra conciencia, es el punto fundamental, el punto medular. Y bueno, yo diría, ahora sí que hablé como el personaje, hablé como Merolico, porque se me hizo de volada el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, pues no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están amablemente allá atrás de cámaras, muy atentos del programa, y a todos ustedes que nos hacen el favor de ver este y todos los demás programas que llevamos a cabo aquí a través de DGES Media. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Muchas gracias, yo me quedo aquí cavilando con Jesús. ¿Que pidan el libro? Aquí nos hace una donación Jesús para la gente, ya les haremos llegar los mecanismos. Pues es un tema muy importante, así es que muchas gracias Jesús, nos vemos, hasta pronto. Hasta luego.